Bueno, muy buenas tardes, señores. Hoy 22 de octubre del año 2022. Vamos a empezar con la tutoría respectiva número 9, creo que es la que nos corresponde en esto. En la clase pasada habíamos quedado o habíamos revisado respecto lo que hace referencia de los videos del color. Habíamos tenido un problema con los videos de color, es que no cumplían con los cuatro parámetros, ¿cierto? ¿Me están escuchando? Sí, señor profe. Bueno, dijimos que eran cuatro parámetros. El primero, que debían estar vestidos con el color que le correspondía. El segundo, que era fondo blanco, exceptuando algunos que tuvieron permiso, por ejemplo, Jorge, que trabajaba con el color verde, que tuviera el fondo del paisaje. Él nos llamó y nos pidió. Entonces, es válido el que tenía permiso que lo hiciese como lo hizo Jorge. Tercero, tenía que tener el significado, pero la representación del mismo, que ahí fue donde la mayoría fallaron, ¿sí? Que simplemente mostraron cartelera, pero no hacían la gesticulación ni la mímica o el movimiento corporal para dar la significación o el significado de la escena del significado, que ese fue el que en la mayoría fallamos. Y el cuarto, que tuviera los 10 logos de empresas que tuvieran ese color. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señor. Bueno, entonces, hoy vamos a revisar, a ver si quedamos. Andrés Felipe, creo que el de Andrés Felipe era, creo que todos en El este dorado, momento, profe. por eso todos tenían que cambiarlo, ¿cierto? Angélica, ¿me recuerdas? Eran todos, ¿cierto? ¿O había alguno que le quedó bien? Nosotros revisamos todos. Profe, yo ayer no alcancé, yo se lo iba a enviar ayer, pero precisamente el computador, pues mi compañera se enfermó y ella me lo envió, ella no me lo pudo enviar, entonces por ahí yo lo busqué, me tocó buscarlo y editarlo desde YouTube, luego bajarlo, agregarlo, y ahí me demoré, la verdad. Y pues en la noche el internet se puso, o sea, ya cuando lo iba a subir, pues precisamente a las 12 de la noche, me pasa siempre lo mismo. El computador se pone lento, pues el portátil se puso lento y no lo alcancé a enviar. Terrible, Entonces, no Jorge, sé. terrible, mano. Usted sí está como el chavo, mano. Pero ya lo tiene. Sí, profe, yo ya lo tengo ahí listo, o sea, solamente es volverlo a enviar, yo ya lo tengo listo. Bueno, ya vamos a mirar. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a mirar. Angélica, tú estabas hace 8 días, ¿cierto? Elita, Señor. tú estabas hace 8 días. Sí, señor. A todos les tocó cambiar, ¿cierto? Si no estoy mal. Solamente a María Murillo no le y a su SIPA no le tocó cambiar. A María Murillo y su CIPA. Sí, señora. Es decir, Andrés, te tocaba cambiar. Miremos, María. Ambos, miremos el tuyo. ¿Tú ya lo cambiaste, Angélica? Sí, señor, ya. ¿Ya lo subiste? Sí, señor. Vamos a mirarlo. ¿Por qué mío? No se ponga así, Angélica, María Angélica. ¿Saliste con gafas o no? Sí, sin gafas no veo, Chiquita. profesor. Yo te entiendo. Yo te entiendo. Gracias, sí. Profe, es que hace 8 días ni mi compañera ni yo pudimos estar, entonces no sabemos qué tocaba cambiarle o. Tiene que aparecer las cuatro cosas que te acabo de nombrar. En el video quedó, es decir, deben aparecer las cuatro cosas. Vamos a ver, no les va a salir con Profe, lo otro que sonido. estaba viendo con mi compañera es que, o sea, nosotros hicimos el video. Pero lo que era el cartel y las imágenes que habíamos usado, las botamos ese día. ¿Cómo así?
O sea, o sea, terminamos de hacer el video y no guardamos eso. Es que, ¿cuál es el problema que teníamos, Andrés? Póngale atención. Lo que pasa es que debe cumplir cuatro objetivos. Es decir, el cartel era lo menos porque, mire, aquí estas chicas no utilizaron cartel. Mire, están fondo blanco, cumple, están de rojo, dos. ¿Qué les falló a la mayoría? Que no hicieron la expresión. Aparecían era con un cartel diciendo pasión, pero no hacían la representación. Basura. No, pero es que no necesita los carteles, Andrés. Bueno, vamos a mirar el de Angélica Lady. Son las dos, ¿cierto? Angélica y Lady. Sí, señor. Ay, no, profe, qué chiste. Profesor, por favor. Nosotros lo enviamos para que no lo muestren. Ay, no, qué El color oso. rojo es un color más visible y poderoso del entorno y es el símbolo de poder. Andrés, ¿estás dando cuenta de lo que hicieron las chicas? Sí, señor. Sí, señor. Es la palabra interpretar. María Cala ya cambió el video. María Cala está conectada. Oye, yo no he mirado. María Cala está. Ay, María Cala no está conectada. Sí, María Cala. Mariana Cala. Señor profe, ¿Cambiaste el video? a mí no me tocaba cambiarlo, profe. ¿Aún no te cambia? Ah, bueno, vamos a mirar el ejemplo de ella. Nuestra, a ver. Usted fue la que le quedó bien. Profe, usted podría mirar ahorita nuestro video, o sea, porque la verdad, Nosotros pues, o lo sea, para. miramos ese día. Ese día yo mandé la razón para los dos porque ninguno de los dos se conectó. Ah. Si se das cuenta, lo que quiero referenciar, Tatiana y Andrés, cada significa o cada significado tiene que representarlo. ¿Cómo se dice? Expresivamente. Acuérdense que en el momento que nosotros hacemos ventas, cuando nosotros nos referimos en un proceso transaccional comercial o queremos impulsar una idea de negocio, una prestación de servicio, deben haber tres coherencias. Lo que decimos, lo que ofrecemos y cómo nos expresamos. Acuérdense que hay una expresión no lingüística y se llama corporal. El ejercicio pedagógico que vamos a hacer con el video del color no es solamente saber el significado del color, sino poder usted transmitir una información sin utilizar las palabras. Ustedes no escuchan el sonido, pero cada video tiene un sonido. ¿Por qué? Porque no sé por qué no puedo, no sé por qué no se escucha. Ah, será por los audífonos, dice mi hijo. Pero a ver, voy a poner el suyo, a ver si ustedes escuchan. Si ustedes escuchan el. Denme un segundo. ¿El de ustedes tiene sonido? No, profe. Mira, Andrés, esto es lo que yo te hago referencia. ¿Sí te das cuenta? Tú estás diciendo éxito, pero no estás representando. Ustedes están es mostrando como si tuvieran. Ustedes tenían que hacer
por ejemplo, poner la palabra éxito, esto no importa, es decir, esto no tiene ningún problema ustedes, porque usted me decía, Andrés, espérenme, me conecto de nuevo. Ya ahorita hago la prueba con otro sin los audífonos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, entonces, Andrés, no tienes ningún problema de que no tengas esto, porque esto lo puedes adicionar como los demás compañeros por edición, los imágenes. Lo que a mí me interesa, por ejemplo, Tatiana, esta eres tú, Tatiana, ¿cierto? Sí, señor. Tatiana, ¿cómo voy a poder expresar con un tapabocas, cómo voy a transmitir una gesticulación si yo no te voy a poder ver? Por lo menos yo veo, Andrés, que hace mímica. No mímica, gestos ahí, pero no están coherentes. Entonces, Tatiana, haz el video con dorado bien, pero quítate el tapabocas. ¿Qué o cómo representarías tú, Tatiana, riqueza? O, por ejemplo, belleza, una más fácil para usted, belleza. Pues, profe, sí, yo entiendo lo que su merced nos quiere decir. Lo que pasa es que realmente yo para las grabaciones, videos, cabrón, no soy muy buena, ¿sí? Esa es como mi debilidad. No. Entonces, pues, realmente eso es como lo que... Sí, lo vamos a hacer nuevamente porque entiendo lo que usted nos está diciendo. No te preocupes, ojo, Tatiana, aquí yo no estoy valorando que usted sea la Scarlett Johansson de los videos. Te voy a mostrar un video de un chico. Me encantó porque es un chico bastante poco expresivo. Él es callado, él es reprimido, pero es su forma de ser. No es que él esté mal. Él es así y hizo este video. Este es del segundo grupo de acá de San Alberto. Te los voy a mostrar. Yo le pedí el permiso hoy a él, que estábamos en casa, acaba de terminar. Le dije, quiero ponerte de ejemplo con los de socorro. Dijo, profe, no hay problema, tranquilo, gracias, te voy agradeciendo. Es para que ustedes, acuerda que ustedes están preparándose para ser líderes. Ustedes van a estar frente a mucha gente, van a estar frente a empresas, van a estar entrevistados, van a estar en cámaras. Que si les va a dar miedo, sí. Tengo 20 años hablando en público, tengo 20 años dando conferencias, he hablado en congresos internacionales, a gente de habla portuguesa, española, ¿sí? Lo único que no he hablado es en público de habla inglesa, pero que si me da miedo, me sigue dando miedo. ¿Por qué es bueno que exista el miedo? Porque el miedo es como la alerta para poderme preparar más. El día que a mí no me dé miedo, me asusto. A mí siempre me da miedo, pero ya después de que uno empieza, hágalo. ¿Ustedes creen que a mí no me da miedo venir a hablarle a ustedes? Claro, pero la demora es empezar. Lo mismo, me voy a mostrar. Este chico se llama Jesús Eduardo Mazo y les voy a mostrar. Yo le pedí permiso. Lo que pasa es que tenía matemática, lo quería presentárselo acá así para que ustedes lo vieran. Vamos a quitarle acá para que escuche. A ver. Me dicen si escuchan. Bueno, esta parte, bueno, miren esta parte, miren, él es Jesús Mazo, ellos dos son primos, él es muy expresivo y él es muy reactivo. Hacer lo que él hizo acá es un gran avance en la vida, me dio ya hasta gracias por eso. Míralo como es el video para que tú veas, no te asustes, Tatiana, tranquila, está perdido. Me dice cuando escuchen, amabilidad. Ponga la atención. Santidad. Mire que él se nota lo incómodo. Él está en su juego. Él está asustado, está nervioso. ¿Escuchan ahí el sonido? Sí, señor. ¿Sí escucharon el sonido? Señor profe. Sí, señor. Ah, ya sé cómo hacer que los videos. Ya sé cómo hacerlo. Gracias, bebé. Mire cómo él se sentía incómodo. ¿Sí? Entonces, este es el objetivo, que saltamos
estamos haciendo este video, yo me voy a quedar guardado estos videos porque yo los descargo. ¿Me escuchan? ¿Están escuchando? Aló. Prendí una metralleta, profe. ¿Prendí una metralleta? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, señor profe. Ah, bueno. Entonces, eso es. Ahora sí. Ahora sí. Señores, ese es el objetivo principal, por eso hace 8 días le he dicho, bueno, vamos a darle la oportunidad para que lo mejoren, para que yo los descargo, yo quiero los videos cuando estén en octavo, décimo, que ya estén grabando, van a empezar a ver el cambio, porque ustedes no van a ser el primero ni el último video que ustedes realicen conmigo. Entonces, había plazo, yo les había extendido hasta el viernes, fue que les di plazo. ¿Hasta cuándo les había dado plazo? Angélica, ¿les había aumentado era hasta el viernes o hasta, sí, hasta ayer, cierto? Profe, hasta ayer, la verdad fue hasta ayer. Hasta ayer. Ah, eso era hasta las 12. Y a usted le pasó que le quedó otra vez, ¿cierto? Bueno, ponga la atención. Tatiana y compañía. ¿Tatiana trabaja mañana? No, señor. Bueno, entonces le vamos a dañar el domingo a Tatiana. Voy y pues justamente también a Jorge, que no lo ha terminado de montar, y para aquellos que le faltan hacer el arreglo. Voy a darles plazo, voy a habilitarles hasta el martes, que es, ¿cuánto martes que es? 25. Tienen plazo hasta el 25 de subirlo. ¿Listo? Obviamente les va a salir con una menor nota que los que montaron hasta el viernes, ¿cierto? Pero es mejor que una muy mala nota. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Chicos? Sí, señor. Bueno. Preguntas hasta acá. Hasta aquí, ¿cómo vamos, chicos? Profe, buenas tardes. Hola, María, cuéntame. Profe, es que su merced nos había dicho que teníamos que cambiar el logotipo. Pues sí. Nosotros lo cambiamos. Y su merced me dijo que nos habilitaba el lunes festivo, pero yo fui a enviarlo y no estaba habilitado. ¿Y usted me escribió? Sí, le envió un correo y su merced no me respondió. No, correos casi no veo porque yo tengo problemas con la institución de la cámara. Hoy es 21 de octubre. Listo, súbalo. Listo, profe, ya se lo envío. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más antes de ingresar? Nosotros ya vimos este tema que se llama mensaje subliminal en el mercado agropecuario. Ahora vamos a mirar mensaje profundo en el mercadeo. Preguntas que tengan hasta acá, por favor. ¿Alguien tiene preguntas? Profe, su merced se dijo 21, hoy es 22. Ah, por eso me quedó mal. Ah, carajo. ¿En serio? ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Sí, señor. Hijo de pucha, menos mal. 22 ya. Ahora sí. Ya, doctora. Ahora sí, qué bien. Ahora sí. Sí, señor. Bueno. Gracias por la aclaración. Veo casi la embarro y usted no me había hecho nada. Lárgueme la memoria, hijo. ¿Y por qué? Ah, es que yo no soy mi computador, muestre. Ah, carajo. Pero en un momento meto aquí, yo dije, ¿por qué no me encuentro? De José Latón.
Diseño, ensamblaje, justamente como Profe, yo ya envié el video, lo acabé de enviar. Listo. Mañana usted sabe que yo me dedico solo los domingos. Los domingos me dedico a revisarle lo que tengan pendiente. ¿Listo? No hay problema. Ok. Vamos a ver un tema. Ojo, profe, que... perdón, lo estoy enviando, pero no. No me deja. Tienes no. que actualizarlo. No aparece. Mire, vamos a volver a entrar. Tú tienes que actualizar, salir. Si lo tenías abierto cuando yo te lo cambié, no te va a salir. Muestra, a ver, yo entro a dictar. De pronto haya algún problema, María. Mire, sí, dice, ya me salí, volví a entrar. 22, dice fecha límite 22 de octubre. ¿Lo está viendo? Ahí está. Ahí está habilitado, mire. Ficha límite 22, hoy es 22 de octubre hasta las 11 y 10. Tienes que salir de todo y volver a entrar como y nada. Ah, bueno, listo. ¿Laura? Oh, sí. Mío. Okay. Bueno, entonces. La clase pasada hablamos del mensaje subliminar, ¿cierto? El mensaje subliminar es pues ese mensaje que le mandan en lo profundo que usted no se da cuenta sobre un tema y los hacen ustedes respectivos. El mensaje profundo, a diferencia del subliminar, tiene un contenido social o un mensaje más profundo. Mariana Cala. Mariana Cala. Señor. ¿Me lees lo que tengo ahí? Hay algo que no da la clase social, ni el dinero, ni el poder, ni la inteligencia. Es algo que se lleva adentro, se nace con ello, es la lealtad. Entonces, ¿la lealtad qué es? ¿Es como la sinceridad que se tenga ante algo? Puede ser. ¿La lealtad es una cualidad, una virtud o es una esencia? Una esencia. La esencia del hombre para vivir. Cuando yo tengo lealtad, yo convivo mejor. Es decir, no importa, yo puedo ser el estrato 10.000. Y el estrato ceder, pero la lealtad no tiene que ver con la clase social, ni con el dinero, ni con el poder, ni con la inteligencia. Simplemente es con la del hombre. El que es leal siempre. ¿Y cómo lo cultivo la lealtad? ¿Cómo se cultiva la lealtad? Haciendo algo muy sencillo, haciendo las cosas bien. Cuando yo hago las cosas bien, soy leal a mis principios. Pero si yo digo hoy, lo que ahora no se ve mucho en ciertos políticos, digo hoy que soy uribista, perdón, santista, ah no, perdón, uribista, y mañana santista, y al día siguiente soy, ¿cómo se llama el presidente? No, el anterior presidente, duquista, y ahora soy petrista. No voy a tener... Rodolfista. Ahora rodolfista, bueno, en fin. Yo no voy a tener un principio porque son cuatro personas con cuatro tendencias diferentes. No soy leal a mis principios. Cuando yo hago las cosas bien, soy leal a mis principios. Hombre, robar es malo, hacer trampa es malo. Así me den la oportunidad. Mire que algo, he visto noticias en los últimos días y una persona que estaba en estado de indigencia en Estados Unidos se encontró $45,000. Y estaba en indigencia, y estaba mal. Y fue a la policía y los devolvió, y ahí están los papeles, encontraron al dueño y le devolvieron los $45,000. Ahorita con el dólar caro es muchísima plata, ¿cierto? Y él fue leal a sus principios y él pudo haberse quedado con los $45,000, pero él no sabía. Y él sabía que era, no era correcta, que lo que, a pesar de que yo me lo encontré, lo que encuentro es lo de uno, pero en los principios de él, eso no era lealtad. Mire lo que consiguió. La gente se denotó, la gente descubrió, o la noticia se vio en este mundo
tan caótico que el hombre con donaciones de gente que se sentía identificado, que hacía las cosas bien, y se recaudó $150,000, es decir, casi cuatro, tres veces, serían nueve, tres, casi cuatro veces lo que él iba a quedarse si no hubiese sido leal a sus principios. Entonces, siempre, cuando yo tengo una empresa, sea leal a los principios. ¿Y cuáles son los principios de lealtad? Los principios de lealtad es hacer lo correcto. Ser justos. Si yo vendo un kilo a 10,000, pido 10,000, no porque es Andrés que tiene mucha plata y lo cobro a 20,000, no. Y tercero, doy lo que ofrezco. Si yo le digo que a él le voy a dar un kilo de carne, con eso se lo doy de carne, no de perro ni de gato. Entonces, eso es muy importante. Es el mensaje profundo del mercado, sea leal. Andrés, el segundo para vos. Sentarse a leer 2 minutos y que parezcan 2 horas, o sentarse a charlar con una bella dama 2 horas y que parezcan 2 minutos. Eso es relatividad. A ver, cuénteme, ¿qué diría usted? Sí, suele pasar, profe. Suele pasar que cuando usted, por ejemplo, está con personas que no se siente a gusto, un momentico le puede parecer eterno. Así como cuando está con personas en un lugar que le agrada o está se compenetra muy bien con esa persona, horas le pueden parecer un instante. Exacto. Lady, ¿se acuerda de lo que nos dijo mi amigo Beth Benson la vez pasada sobre la vida es corta? Lady. Lady. Hace 8 días veíamos y decía el dueño de Amazon, decía Jeff Benson, la vida es tan corta, ¿para qué rodearse uno de personas inútiles o personas que no le aporten? Esto dice el viejo Albert Einstein. Si yo me voy a sentar o voy a leer un libro, 2 minutos que parezcan sobra no es válido. Es mejor sentarse con alguien que tenga esa atracción o esa compaginidad y que me llene, personas que me motiven. Esas 2 horas parezcan 2 minutos, eso es lo que a mí me llena. Ojo con el mensaje. Entonces, rodéate con la gente que haga que el tiempo pase más rápido, no con la gente que haga que el tiempo pase más lento. Porque entre el tiempo más rápido pase, significa que tienes más química y atracción con ese socio o con ese cliente. Y pasa, a veces uno está en los... aquí, por ejemplo, vamos a hacer el evento de emprendedores y hay gente que uno crea esa química y dura media hora, y a veces llega gente que uno... Y es 1 minuto y yo, sí, mami, ve. Entonces, ojo con eso. Lady, ¿ya apareció Lady? Lady, Lady, Lady. Profe, siempre he estado aquí. Pero entonces, ¿por qué no me respondiste, cariño, cuando te pregunté? ¿Cuándo? Chicos, ¿no les acabé de preguntar a Lady? A lo mejor no, sí. Sí, pero bueno, no. Lady, te toca el siguiente. Dime este. Puede que el amor no sea el motor del mundo, pero hace que el viaje merezca la pena. Ojo, vuelve y repítalo, compadre Irra. Puede que el amor no sea el motor del mundo, pero hace que el viaje merezca la pena. Excelente reflexión que puede uno dar. El mundo, yo no puedo estar como el hippie, que el motor de mi vida sea peace and love, ¿no? Porque hay cosas... circunstanciales que me van a tener que hacer para poderme mover, pero qué lindo caminar al lado de esa mujer amada, qué lindo sentarse al lado de esa persona que a uno le agrada, qué lindo el amor de la mamá de los que lo tienen, qué lindo poder decirle a esa persona hola amigo y sentirlo de verdad que es un amigo. Entonces, el amor no es la esencia de la vida, ¿sí? O el motor para uno vivir.
pero es la alfombra que lo lleva en la vida. O tú te puedes ir golpeando en la vida sin amor, o puedes volar en la alfombra máquina para que tu andar sea más fácil. Enamórate de tus sueños. Por eso te dice el amor. Rodéate de la gente que te haga que el tiempo pase rápido y sea leal a tus principios. Tres mensajes profundos que manda el mercadeo agropecuario. Sin estos tres yo no puedo hacer campo. Si yo no soy leal, porque las personas más leales son nuestros campesinos. Las personas que triunfan no es la que se llenan de dinero, son la gente que hace lo que le gusta. ¿Cierto? Yo veo campesinos, por Tica fuimos en enero, gente que estaba sembrando papa y lo hacían con tanto entusiasmo y con tanta felicidad que yo le preguntaba que si quería hacer otra cosa en la vida. Estábamos arriba en un cultivo y me dijo, no, doctor, yo nací papero y me gusta porque esto me llena lo que soy. Dije, pero usted con lo que sabe podría dar charlas. Dijo, no, yo quiero agradecer y ver cómo yo siembro una papa y recojo 10 de la papa que nació. Eso para mí, y se basan de su lealtad. Hay muchos que no sabemos qué es lo que queremos en la vida. No está mal. El problema es que llega a los 80 años y no saben qué es lo que quieren en la vida. Cada uno vamos a empezar a buscar su horizonte. Yo no le puedo decir hacia dónde ir, solo ustedes. Tatiana. Señor. La siguiente es para vos. Tómate tu tiempo para disfrutar de tus rizos. Lo dice Pantene. ¿Qué mensaje profundo traería esto? Ya empezamos con los mensajes bien profundos. Los otros fueron obvios. Tómate el tiempo para disfrutarte de tus rizos. Claro que señora, dime. No, señor, sigue. No, que esto se le podía echar el cuento por ahí una niña, gafita, churca, pero Tatiana me va a dar el significado. Tómate el tiempo para disfrutarte tus rizos. Pues, profe, en mi punto de vista, que debemos tomarnos el tiempo para hacer cada una de nuestras cosas, ¿sí? No dejar, no apresurarnos, porque en ese acelere, pues, estamos perdiendo lo más valioso que tenemos, y es el tiempo, ¿sí? Pues el tiempo hay que saberlo aprovechar. Bueno, bien, podemos ir bien. Pero dice, tómate el tiempo de disfrutar de tus rizos, es decir, acéptate como eres. Porque ahí tenemos el problema, es que las mujeres churcas quieren ser lisas, y las lisas deben ser churcas. Nosotros los gordos queremos ser flacos, los flacos gordos, los negros blancos, los blancos negros, los monos pelinegros monos. Entonces le dice el mercado agropecuario, disfruta lo que eres, si naciste rizo, disfrútalo. ¿Cuál es el problema? Empieza a aceptar lo que la naturaleza te dio, y en el día que lo aceptes, mire cómo está como el tigre, imponente. Y lo dijo Pantene, que es uno de los champús más capitalistas que hay. ¿Sí? Entonces, tómate el tiempo para disfrutar tu rezo. Acéptate como es. Bien. Mariana. Señor. Mariana, y la siguiente es de Angélica. Mariana, la tuya. Dale la vuelta al calor. ¿Qué significa? Y pues no sabe cómo decirlo. ¿El calor para usted qué es? Pues cuando hace calor. Sí, ¿qué pasa cuando hace calor? Se incomoda, ¿cierto? Sí. Y si te dice, dale la vuelta al calor, es decir, dale la vuelta a tus problemas, porque el calor es un problema. Si está haciendo calor y no hay agua, y si hace mucho calor, uno el frío lo aguanta, ¿cierto? Porque no se deshidrata tanto, pero con el calor es incómodo, es molestio. Entonces le dice el sector agropecuario, mire que es una propaganda de cielo.
dale la vuelta al calor, dale vuelta a sus problemas. Se empodera como está la chica, con una buena sonrisa, y le busca al problema la solución. ¿Y cuál es el problema de la solución? Hidrátate. Nosotros nos quedamos en el problema muchas veces y no miramos la solución. Miramos el problema. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! Es que con este calor me estoy muriendo de calor. Le pregunta a uno, ¿ya se hidrató? No, pero está haciendo calor. ¿Se paró enfrente de un ventilador? No, es que hace calor. Entonces, el mensaje profundo de cielo dice, toma y dale la vuelta a los problemas con una solución. Le estaba diciendo, mire, hidrata. Calor, problema, dale la vuelta, como hidratar. ¿Entendimos? ¿Estamos entendiendo el mensaje profundo? Sí, señor profe. Angélica, el tuyo viene. Juntos somos capaces de conseguirlo todo. Escucho su bella voz, Angélica. Que te iba a dejar el de Pantene, pero bueno. Este también nos funcionaba, mira, Angélica, con los chicos. Juntos somos capaces de... ¿Qué importar? La diferencia, si nos unimos, somos capaces de conseguir todo. Total. Mire, nadie nació solo. No, sí, yo nací solo de mi mamá, pero es que usted vive gregario. Gregario es que usted vive en una sociedad. Usted vive y convive en un mundo que directa o indirectamente sirve a sus servicios y usted sirve a los servicios del mundo, ¿cierto? No, yo vivo solo. Soy autónomo, sí. Señor, usted se baña en su casa, sí. Hay una gente que hace que llegue el agua a su casa y se llaman acueductos. No, pero yo les pago, entonces sí necesita de ellos. Señor, usted come, claro. Y entonces el campesino que trabaja y produce el alimento que manda a la ciudad, que le vende la señora. Entonces mire que nadie vive solo en un mundo gregario. Somos un mundo de interacción. Entonces cuando nos unimos y olvidamos el polarismo que vive el mundo, ah, es que yo no me hago con Andrés porque Andrés es blanco y yo soy negro y a mí me caen mal los blancos, ay, es que yo no me hago con Angélica porque yo soy de pelo liso y ella es churca, ay, no me hago con Tatiana porque ella es bonita y yo soy feo, no, es cuando la sociedad empezó a fallar, cuando empezamos a no aceptar a los demás tal como son, hombre. Si le dieron la gracia del Espíritu Santo a Tatiana y a mí no, pero a mí me dieron inteligencia y a Tatiana le dieron belleza y le dieron coherencia, aceptemos. O de pronto los dos somos inteligentes y entonces tenemos que empezar a decir eso. Cuando ustedes montan su negocio, su idea de negocio, su prestación de servicios, no van a poder hacerlo solo. Es que ni siquiera los traquetos pueden hacer el trabajo solo, tiene que tener un equipo estructurado, por eso se llama una organización delincuencial. Ahí no dicen un delincuente, dicen una organización porque tiene una estructura. Entonces Coca-Cola nos dice, juntos somos capaces de conseguir todo, solo no. Únase, y yo, nosotros lo estamos preparando para ser ustedes los líderes y buscar a la gente experta o clave para ciertas actividades que ustedes van a conseguir. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos cogiendo? Señorita María Murillo. Señor. Con María, te toca este. María, léalo. Mensajes profundos, mercadeo agropecuario. Lea. Uno más uno igual a tres. Y lea esto. Durex. No, esto. Dice, if you don't use it. Te lo traduzco. Si no lo usas, esto va a pasar. Uno más uno igual a tres. ¿Qué significa? Bebé aborto.
Pues eso es lo lógico, pero el mensaje profundo dice, si tú tienes un problema y una solución, ¿para qué buscas una tercera razón? Como las ¿Cómo qué, precauciones. María? Exacto. ¿Para qué nos ponemos nosotros a arriesgarnos en la vida en cosas que no debemos hacer? María, ¿qué pasa si usted se baja en una moto a 120 kilómetros por el Chicamocha? Puede ocurrir un accidente. Puede ocurrir un accidente, puede salirse de la vía y caer abajo a Cepitá con la moto, puede espelucarse, se puede resbalar en una curva y rasparse, se puede, ¿cierto? ¿Por qué nos tenemos que buscar una tercera razón si sabemos que uno más uno es dos? Si hay un problema, si hay una solución, ¿para qué me lo pongo a inventar? Entonces, por ejemplo, si tenía calor, la solución es hidratarme. Pero no, el joven dice que para hidratarse me voy a tomar más alcohol, es que porque eso lo hidrata uno. Todo lo contrario, el alcohol lo deshidrata uno más. Es que el cuerpo es muy bueno. Entonces, en la vida y en la empresa, no busque otros problemas que no hay. No se vengan a buscar otros problemas que no existen. ¿Vale? Sí, señor. Don Jorge. Señor profe. Este es el tuyo. ¿Qué mejor estrategia que comprar la franquicia de tu competencia sin que nadie lo sepa? Lo escucho. Profe, que a veces es mejor, a veces no es mejor no decir las cosas, a veces es mejor manejarlas en secreto, porque a veces pues cometemos errores al comentarla a personas que no van a querer el bien para nosotros. Muchas veces suele pasar eso. Bien, muchas pues. Veces uno cuenta, digamos, tiene, digamos, alguna experiencia o algo, o quiere hacer algo y la gente no le aporta nada bueno a uno, sino antes al contrario. Quieren de pronto que decaigan o que pronto no hagan las cosas como quieren, porque pues obviamente a veces sobresale la envidia o así. No, total. Es un ejemplo. Este es el ejemplo del otro que existe, que lo que haga la mano derecha que no lo sepa la izquierda, ¿cierto? Muchas veces, por eso existe un término que más adelante lo van a ver, que se llama secreto empresarial. Tú no puedes contar todo a todos. Y hay cosas que deben reservar, que se llama el derecho de autor o el secreto empresarial, que es lo que diferencia. Imagínense que Coca-Cola estuviera contando la fórmula de ellos en todos lados. ¿Me están escuchando bien? Chicos, sí, señor. Exacto. Entonces, siempre ustedes tengan el secreto empresarial. Ciertas cosas, hay cosas que son del manejo público que ustedes pueden estar contando. No pasa nada. Porque es algo visible, evidente, pero hay cosas que no podemos estar nosotros hablando solo por hablar. Sí, mire, Coca-Cola dando la fórmula de su producto a todo el mundo. Entonces, muy bien, es muy importante. La mejor estrategia que comprar la franquicia de tu competencia, así que lo sepa. Muy bien ese análisis, don Jorge. Andrés, ayúdame con la siguiente. No más champú de mujeres. Champú gel para hombres. ¿Qué significa? Pues, profe, que está como enfocado únicamente a el champú, ego es únicamente para los hombres. No, mira el producto, es el mensaje. No más champú de mujeres. Champú y gel para hombres. El producto es lo que menos nos importa. ¿Qué significa el mensaje profundo? No más champú de mujeres. Están contrarrestando al hombre con la mujer.
tenemos que diferenciar el cuero cabelludo o el cabello del hombre. Es muy diferente al de la mujer, no solamente en volúmenes, sino en hormonas. Nosotros los hombres somos particulares, somos muy peculiares, ¿cierto? Porque nos producimos por la testosterona ciertas sudoraciones, ciertas grasas que la mujer no tiene. Cuando estaba uno pequeño, los que somos de mi generación, en la casa solamente había un champú. Entonces se llama... ¿Cómo es que llamaba el champú? ¿Consil o Sensul? Sensul era el champú para todos. Ese se bañaba y nosotros los jóvenes, los chiquitos que estábamos, mis tíos, mi abuela, mis tías, porque era el único. Pero a nosotros los hombres nos daba mucho más duro el jabón, el champú, que a las mujeres. ¿Por qué? Pues era menos volumen y entonces era más el contacto del cuero cabelludo. Entonces, el mensaje profundo es que para cada género o para cada sexo existen sus particularidades, ¿cierto? Entonces, ese es el mensaje. El champú también es para los hombres y tenemos que respetar lo de los hombres igual que lo de la mujer. Ahora utilizamos un término nuevo. Tenemos que ser inclusivo y agregar los demás géneros, que no está mal, y entonces tenemos que también respetar. Lady. Señor. Te toca este. El pan hecho con leche. Pan blanco Bimbo contiene 5.3% de leche. La escucho. Pues. No me el pan está hecho de leche. Eso me decía, no me decía que el pan Bimbo está hecho de leche. Es una, pues yo creo que no. Obviamente no, porque dice que solamente el 5.3% y lo otro. Sí, mire, ojo que dice pan hecho con leche. Y aquí le aclara que solamente el 5.3. Pero no vamos a hablar del pan, es el mensaje. ¿Cierto? ¿Qué significa que el pan esté hecho con leche? El mensaje profundo. No logro identificarlo. ¿Por qué me pone las más difíciles a mí? Porque usted es más inteligente que todos. ¿O no? Sí, sí. Hagamos una analogía. Estamos hablando de la empresa. El pan está hecho con leche. Y aclaro cuánto es. Entonces, ¿qué significa que un pan esté hecho con leche? Es un pan fortalecido, es decir... A usted le quiere decir que cuando usted se diferencia, porque el pan no le echan la leche, porque el pan no le echan la leche, y usted se diferencia, se fortalece en un mercado. Y por eso resalta el pan hecho con leche, porque el pan no es hecho con leche, o especialmente el pan tajado no lo hacen con leche, es sin leche, es con agua. Entonces, tenga claro, si yo me diferencio y lo hago expresivo, va la gente a seleccionarme. Porque estoy hecho con leche, a pesar que sea pequeño, apenas que ustedes estén empezando con un 5.3%, voy a empezar a diferenciarme respecto a los demás panes. ¿Les quedó claro? Mariana Calam. Vamos a ver el otro difícil a Mariana Calam. Mariana Calam. Señor. Te toca este. La ropa mojada dejó de ser sexy. ¿Qué significa? El resto no importa, eso. La ropa mojada dejó de ser sexy. No sé. Ay, sí, ese profesor está malo. Hombre, nos quitamos el estereotipo. Antes para vender tenía que ser alguien sexy. No hemos vuelto ahora. Que entre la modelo sea más normal, más la gente se va a identificar, ¿cierto? Mire que ahorita las modelos de gran talla, es que, ¿cuántas mujeres son de talla pequeña y cuántas son de talla grande? ¿Cuántos son los hombres de talla de cuerpo superescultural respecto a nosotros los que somos normal? Entonces,
las empresas han cambiado su pensamiento y ha dejado de utilizar la forma sexy para vender, sino se acerca más a la realidad. Mire que utilizan modelos o gente con la que la gente más se identifica y se ven reflejados en ellos. Antes nosotros utilizábamos modelos para idealizar y tener ese estereotipo, wow, yo quiero ser así como esa mujer, wow, quiero ser como ese hombre. Hoy no, hoy la empresa cuando crea, diseña o elabora estrategias de venta, están diciendo, la gente ya no come cuento de las supermodelos de Victoria's Secret, ahora quieren ver personas, por eso, porque hay mujeres, modelos de talla 38, ¿cierto? Y muy bonitas. Mire que están saliendo, mi amor, ¿cómo es que se llama la enfermedad esta de blanca? Que se pone piel la blanca. Vitiligio. Mire que ahorita hay en este momento a nivel mundial 8 supermodelos que tienen vitiligio porque se han dado cuenta que la gente con vitiligio es más de la que uno pensaba. Entonces empiezan a identificarse. Entonces ya lo que ustedes vayan a hacer o a dirigir va más encaminado a buscar, sí, a lo más posible, a lo más parecido a lo que se identifique la gente. Y la gente compra más con lo que ellos se ven identificados, no idealizado. ¿Quedó claro? Ya mi hijo está en clase escuchándome y me dice que sí. Volvamos con la comadre Irra. María. María Murillo. Señor. El siguiente es el tuyo. En inglés. I am vomiting it. ¿Qué me puede decir usted de esto? María Murillo. ¿Por qué siempre me coloca en inglés, profe? Porque tú eres la gringa de mi equipo. O sea, ¿de la gringa? Bueno, dice, soy un vómito, esto es un vómito. Aquí estamos mirando lo anti. Tomar una marca tan importante como el McDonald's y hacerle una mal campaña. Esto no fue hecho por McDonald's, ¿sí me entiendes? Acá diciendo, esto es un vómito, o soy un vómito, es decir, que está haciendo ver mal, están haciendo la de fuego de rock and roll y la de Bumblebee. Están, esto no debe ocurrir. El mensaje es que no debemos hacer anti comerciales o anti propaganda respecto para hacer que armar a los demás y uno resalte. Uno debe resaltar por nuestras propias calidades. Algo que a mí no me gustó, y con todo el respeto va a quedar grabado, de la política no son los ideales que hacen, sino las campañas de desprestigio. Mire cómo desprestigiaban a Rodolfo, cómo desprestigiaban a Petro, cómo desprestigiaban a Fico. Para poder ganar, no trabajaban con los ideales de ellos, sino ensuciaban a los otros para ellos resaltar. Y eso es lo único que no me gusta de la política, ¿cierto? Que para triunfar tiene que uno deplorar a los otros. Entonces, María, para que vea que no soy malo, entonces el siguiente también para ti, María Murillo. Esta parte, María Murillo. Tu comida se va a poner más buena. ¿Qué significa? Se va a poner más buena. ¿Qué significa? A ver. Significa. Tu comida se va a poner más buena. Eso es como. Tiene que ver con relación de eso también. ¿Cómo son las tendencias ahora de consumir? ¿Cómo es la tendencia de consumo ahora, María Murillo? ¿Cómo, profe?
¿Cómo es la tendencia que el hombre come ahora? Tu comida. ¿Cómo es la tendencia ahora? Nuestros clientes compran comida. ¿Cómo es la tendencia? Adivinen. Que pues es que ahí se ve como No, ¿cómo consumimos ahora la comida más saludable? Mire que salsa de tomate, la salsa de tomate ya no son con químicos, ahora sí son con verdaderos tomates. Ahora nos gusta consumir más las cosas orgánicas, sin conservantes. Entonces, si yo voy a lanzar un mercado, un producto, todo lo químico lo procuro reducir a lo menor posible, porque la gente hoy tiene la tendencia a que su comida se ponga más buena, que no le hagan daño, ¿cierto? Mire que ahora consumimos nosotros cosas que anteriormente no la consumíamos porque uno decía, eso lo comen los vegetarianos, esto lo comen los abuelos, ¿cierto? Al inicio la salsa de tomate era mucho químico, ahorita ya uno siente la pasta de tomate, siente el tomate, porque han reducido esa forma química. Mire que ya hasta ahora las gaseosas las están volviendo más saludables, entre comillas, no veo la gaseosa saludable, pero digámoslo, lo están volviendo más saludable porque la tendencia es eso, vender comidas más saludables. Por eso tu comida se va a poner más buena. ¿La cogieron? ¿Me entienden? ¿Vamos bien? Sí, señor. Ok. Dice, the forever never dies always. En alguna parte se está perdiendo. Estamos destruyendo nuestra vida. Estamos destruyendo nuestras especies. El jaguar, el orgullo del Brasil y el Amazonas, se está perdiendo. ¿Por qué? Porque el hombre se está alcanzando al animal. Cuando el hombre entra al ambiente del animal, no lo mata, lo desaparece. ¿Cuál es la forma más, a ver si alguien sabe, cuál es la forma más fácil de destruir a los animales? ¿Alguien sabe cuál es la forma más fácil de destruir los animales? ¿Alguien? Invadiendo su hábitat natural. Perfecto, ¿quién lo dijo? Tatiana. Tatiana, muy bien. Los animales nosotros no lo acabamos con escopetas, ¿no? Es llamándolo, mal dicho, culturizando, es decir, cuando nosotros ingresamos a su hábitat, nosotros arrastramos nuestras enfermedades que ellos no tienen y eso lo acaban. Esa fue la razón. Sí sabían que cuando la conquista, ¿por qué los españoles ganaron si los indígenas eran más? Por tres razones. Primero, trajeron enfermedades que no tenían los indígenas. Casi un tercio de la población murió por enfermedades que no tenían defensas. Segundo, vencieron los españoles porque tenían un animal que los indígenas no conocían. ¿Saben cuál era? Por allá escucharon a mi hijo, el caballo. El caballo no existía y el caballo hizo acabar. Y el caballo contuvo más de la mitad de la población por su imponencia. Y tercero, lo que hizo también acabar o conquistar fue, ¿cómo es que le llamaban los? Culturizar en religión o el catecismo. Cuando los indígenas amaban, el indígena tenía su cultura y él vivía en agradecimiento con el Pachamama. Él agradecía y conservaba. Cuando le meten la religión y empiezan a ver lo prohibido y todo eso, cuando meten la religión, el indígena ya se mantiene con miedo y deja de cuidar su nación. Y por eso fue y deja de creer en sus líderes. Y entonces esa fue la otra razón. Lo mismo estamos acabándolo nosotros con
estamos acabando con nuestros animales. Bueno, todo esto es lo mismo de los animales. ¿Qué imagen? ¿Quién quiere comentar esta imagen? ¿Quién quiere comentar la imagen? Señores. Tatiana, tú. Que el ser humano está acabando lo más valioso que tiene y son sus recursos naturales. Y en especial, el pulmón del mundo, que son los árboles. Los árboles, muy bien. Eso básicamente. Ay, no, mentiras. Perdón, perdón, me faltaba. Tatiana, para ti. Léamelo, porfa, Tatiana. Esa es la mejor venganza de todas. La felicidad. Nada vuelve más loca a una persona que ver a alguien teniendo una maldita buena vida. Señor Paladín. Escucho su análisis. Tatiana. Esa es la mejor venganza de todas, la felicidad. Nada más vuelve más loco a una persona que ver a alguien teniendo un mal, teniendo una maldita buena vida. La escucho, Tatiana. Profe, su merced no me escuchó. Nadie, alguien escuchó a Tatiana. Yo no lo escuché tampoco. bueno, profe. Que sí, somos seres humanos llenos de envidia, ¿sí? No podemos ver que alguien esté bien porque de una vez buscamos la manera de competir con esa persona o en su defecto de hacer algo para que se le acabe como esa felicidad o eso tan bueno que le está pasando. Mire, yo siempre le digo a ustedes cuando me piden que Dios la Virgen les proteja y no se olviden ser felices. La mejor forma o herramienta de joderle la vida a los envidiosos es siendo usted felices, ¿cierto? Usted sí sabía, y siempre lo he mirado, y yo fíjate que estoy viendo muchos videos más de historias, Kiko le tenía envidia al Chavo porque no tenía nada, porque el Chavo con cualquier cosa era feliz. ¿Sí se daban cuenta? Kiko le tenía envidia al Chavo que no tenía nada porque el Chavo era feliz. El Chavo siempre fue feliz. El Chavo y las dos personas que menos tenían plata eran los felices, don Ramón y el Chavo, eran los más felices. Entonces, la forma más fácil de vengar a su competencia es usted siendo feliz. Y al ser feliz, usted va a tener una buena vida. Va a disfrutar. Por eso, esa es la esencia que yo siempre le digo. Sigan siendo felices, Jaime les dice. Y recuerden, no olviden de ser felices. Es decir, busquen su felicidad. Yo no les puedo decir cuál es dónde está la felicidad. Porque a mí me hace ser feliz viajar con mi familia. A mí me hace feliz compartir los proyectos. Mi hijo está haciendo una armadura y me está esperando terminar para trabajar en la armadura. Mañana vamos a trabajar en las armas. Eso me hace feliz. A Tatiana, ¿qué le hace feliz? Poder servir a mi familia. Poder servir a la familia. Y una cosa especial que usted dice que ese que tuvo un buen día, ¿qué sería un buen día, Tatiana? Llegar a casa y estar tranquila con todo lo que hice, que dejé huella en cada una de las personas con las cuales traté. ¿Te gustaría, no sé, un día de una buena comida con tu familia? ¿O preparar el plato que nunca lo hiciste, te quede rico y que tu familia te diga que fue delicioso? Sí, señor. ¿O sí. Caminar y ver un atardecer al lado de esa pequeña personita que tiene al lado en su vida?
Sí, señor. Exactamente. Cada uno debe esforzarse a buscar esa felicidad. Yo no les voy a decir dónde está la felicidad. Ustedes cada uno. ¿Sí? A mí, miren que yo les decía el fin de semana pasado, están en las ferias de San Alberto. Eso es una vagamundería, dice mi esposa. Sí, es una vagamundería porque a nosotros nos gusta el tumulto y menos la música que trajeron, ¿cierto? Pero nos pusimos el domingo, nos fuimos nosotros en plan familia a piscina. Mire, yo nunca me meto en una piscina más de una hora. Llegamos a las 12, me metí a la piscina y me salía a las 4:30. Salía arrugadísimo. Nunca había estado, porque pues todos estaban en la feria y pues, la piscina la teníamos para nosotros. Yo me salí era cuando llenaba. Estuvimos relajados. Entonces, busquen esa felicidad. Andrés, el siguiente es para ti. Gracias, Tatiana. No dejes que el ruido de las opiniones ajenas silencien tu propia voz interior. Steve Jobs. Escucho tu comentario, Andrés. No dejes que el ruido de las opiniones ajenas silencien tu propia voz interior. Profe, pues hay que hacer caso omiso a las opiniones envidiosas. Pronto a las opiniones buenas y a hacer una reflexión, pero siempre tenemos que alzar la voz sin hacer caso omiso a lo malo y a las malas intenciones o malas opiniones. Lo importante es que las opiniones se pueden recibir, pero no me pueden silenciar mi propia opinión. Si yo opino esta cosa, y es el preconcepto que yo traigo, pero si el profesor viene y dice una cosa, yo ya la cambio porque lo dijo el profesor, no es válido. Pero si usted lo analiza y se da cuenta de la razón, voy a fortalecer mi interior. Comprenda. Porque yo escucho una opinión no significa que no las vaya a poner en práctica. No es que porque yo escuche la opinión y no la reflexione y la pongo en práctica, no más porque ya lo dijo el profesor Jaime, porque él es el más simpático, entonces lo voy a hacer. No, yo me puedo equivocar o no se cuadre a su requerimiento o necesidad. Entonces, ojo, las opiniones son valiosas a medida que me construyan y no me destruyan. Vuelvo y lo repito, compadre. Las opiniones son importantes a la medida que me construyan y no me destruyan. ¿Quién decide si me construye o me destruye? Yo. Y no por el profesor Jaime, yo es la persona que la está recibiendo. Si yo dejo que las opiniones no sean analizadas adecuadamente y las pongo en práctica simplemente por el facilitismo, por la pereza, me destruyen porque no forma lo mío, sino me destruye a mí. Pero si yo la cojo, mire, profesor, por eso yo le digo, es mi observación, mi opinión, no es que deben hacer, y ustedes van a mejorar por esto y esto. Ah, entonces sí, profe, puede ser esto, porque yo le agrego esto, pero yo salto esto y ti. Entonces es muy importante para eso. ¿Entendimos esta? Sí, sí, señor. Ok. Lady, para que después diga que no la ponga en inglés. O las difíciles. Tiene que inglés. Si quieres tener éxito, tienes que aprender a enfocarte. La escucho. Robin Kiyosaki. ¿Cómo? Se te cortó, Lady. Si quieres tener éxito, tienes que aprender a enfocarte. ¿Listo? ¿Cuál es tu opinión? Que si queremos llegar al éxito, tenemos que trabajar, pues, mucho en esa idea, enfocarnos. No sé, la mayor parte del tiempo posible, mirando los pros, los contras, y atravesando cualquier dificultad que se cruce en el camino, porque llegar al éxito no se consigue de la noche a la mañana. De la noche a la mañana no te haces rico, de la noche a la mañana no eres un gran empresario. Todo es de un proceso bastante extenso
y hay que lucharla y lucharla y seguir ese proceso para llegar al éxito. Eso toma tiempo. Sí. Excelente. Pongan atención. Vamos bien, Lady. Cuando yo les digo que se enfoquen en sus proyectos, yo voy a empezar a tomar esa carga y voy a empezar a personificar y voy a empezar a llenarme para conseguir mi éxito. Por ejemplo, Jorge hizo el video en los limones, a pesar de que dijo, no es la limonera que yo quiero, es por la compañera, pero lo hizo en los limones, porque el proyecto es de limones. Él va empezando a tener presente y se va enfocando. A él no le interesa haber aparecido en un caballo montado diciendo que era el rey de los caballos en su proyecto. Entonces, enfoquémonos siempre en ese derivado y vamos como eliminando lo que es importancia. Si yo voy a vender sacos, a mí no me interesa cómo se coge una mandarina, ¿cierto? O a mí que me interesa cómo se baja el cárter de un carro, pero yo sí me interesa si hago chaquetas, cuáles materias primas, cómo se curte, cómo se cose, las nuevas máquinas, las formas de empacar nuevas, etcétera, etcétera, que me nutre y me enfoque mi éxito. Porque a veces, ay, venga, me voy a aprender cómo, que el conocimiento no pierde, eso es verdad, pero el bajar el cárter de un carro, ¿para qué me sirve? No, no sé, pero yo quería aprender, pero me desenfoco. El tiempo que me duro aprendiendo, puedo gastármelo aprendiendo algo para mi éxito. Ay, voy a aprender cómo a negociar, cómo a expresar mis palabras sin tener que hablarlas, o con el movimiento de mis manos, de mi gesticulización, pueda lograr transmitir eso que quiero con el proceso de mi venta. Don George. Jorge. Jorge se quedó, se fue. Jorge. Profe, creo que el audio estoy hablando. ¿Alguien escucha a Jorge? Yo no escucho a Jorge. Félica, ¿usted escucha a Jorge? Ahí vemos a Jorge, pero Jorge, ¿qué? Hágase ellas ahí, a ver, Jorge. No se escucha nada, Jorge. Pongamos a Angélica, yo y la Jorge. Angélica. Señor. Esta, para ti. A ver, ya no la puse en inglés. Para llevarse bien, no necesitamos las mismas ideas, necesitamos el mismo respeto. La escucho, compadre Irra. Pues que si nos respetamos, si existe respeto, todas las personas pueden expresar sus ideas de una forma tranquila y socializarlas. Sí, hay respeto, porque no sirve nada que todos piensen igual, pero que se traten mal. Exactamente, yo no debo pensar igual que Angélica, ni Angélica debe pensar igual que yo, pero los dos sí nos debemos respetar, que es lo que muchas veces nos pasa o se nos olvida o nos falla. Dice acá Jorge, no necesitamos idea, respeto es la base fundamental para que haya buena armonía. Excelente, Jorge, sí señor, la armonía. Listo, a usted le gustan las vacas que vuelan, a mí me gustan los perros que vuelan, ¿eso qué significa? Que ambos nos vamos a querer en su concepción y no nos vamos a meter. Acá a mis hijos les gustan los gatos, a mi esposa los conejos y a mí los perros, y ninguno tiene. Mentira, yo soy el único que no me gustan los gatos, a todos les gustan los gatos. Entonces, respetemos las ideas y cada uno puede vivir feliz. Entonces, con eso finalizamos el día de hoy. ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? Tatiana y Andrés Felipe,
ustedes no han subido, no han hecho la corrección. Entonces ya les dije que tienen plazo hasta el martes 25 a la medianoche para que suban esa corrección y hagamos así. Jorge ya la subió. Creo que vi que por ahí me llegó un mensaje, Jorge. Tiene el micrófono prendido, pero nadie lo escucha, Jorge. Mueva la cabeza, ¿sí o no? Que sí. Ah, bueno, Jorge. Toca que lleve el computador por allá para que mire a ver qué es el audio. Bueno, está. Ahí dice que está abierto, pero no se escucha nada. No sé si tienen preguntas, alguna pregunta. Angélica, María, Lady, Tatiana, Andrés, ¿tienen alguna pregunta? No, señor. Profe, una pregunta. ¿Dónde sí. está lo del foro, la creatividad? ¿Qué papel juega en el proyecto? ¿Debemos responder todas esas preguntas? Sí, y ahí dice que los dos, el CIPA suyo, suben la misma. Ah, ok. Suben lo mismo. Listo, profe. ¿Listo? Sí, señor. ¿Tatiana tiene preguntas? No, señor, profe. ¿Tatiana tiene cámara? No, profe. Ah, bueno, listo. Señores, entonces, como digo siempre, que Dios y la Virgen nos protejan, sigan siendo felices. Jaime le dice, y sobre todo no olviden de soñar y de ser felices, porque es lo único que nos permite en la vida. Yo subo mañana el video de esta clase, entonces espero que le haya sido de agrado. La otra semana vamos hasta trabajar proyecto productivo, planeación de proyecto agropecuario. ¿Listo? Listo, sí, señor. Gracias. Señores, listo, hasta bro, luego. Gracias. Te ven. Chao, chao. Hasta